Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí otra vez. Estamos en esta ocasión vamos a hacer un enriquecimiento con nuestros animales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El día de hoy vamos a meterles unos tamalitos de fruta con tenebrios para los papiones y estas cajas vienen con fruta y semillas para los cotorros. Estas las vamos a dejar aquí ahorita y vamos a entrar primero con los papiones. Así que síganme los vuelos. Con todas las indicaciones nos dijeron que tienen que ir unos colgados y unos en el piso. Vamos a aprovechar este lacito que está aquí para colgarle uno. Ahí está. Vamos a ocupar otro donde lo colgamos. A ver, denos. En la reja. Este no, porque él se lo jala y se lo echa. Entonces otro lo vamos a poner aquí. Adentro, ¿no? En la llanta. Adentro. Para que le guste. Así. A ver. Esto es que se entretenga. Sí, sí, la idea de esto es que se entretenga exactamente. Buscando. ¿Dónde podemos poner otro? Atrás del bebé. Uy. Voy a poner uno acá escondido. ¿Eh? ¿Todos son por ahí? En el ojito. A tu lado en la reja, nomás. Vamos a poner uno aquí en este hoyo, aprovechando que está este hoyo. Medio escondido para que se vea y a los demás colgados. Si pegamos uno de la reja, nada más aquí. Dice, ¿qué? Que lo jale. Este, Mike, si los colgamos aquí en esta casa. Esto es enriquecimiento animal, esto le sirve para evitar un poco lo que es el estrés, para que se nos desestresen los animales y no presenten estereotipias. ¿Qué es una estereotipia? Bueno, aquí la estereotipia nos va a hacer favor el médico de decirnos qué es. Bueno, las estereotipias son conductas que los animales repiten dentro de sus recintos, pero no tienen ninguna finalidad. Puede ser el paseo en círculos de un lado a otro, el exceso de acicalamiento y en casos muy graves puede ser arrancamiento de pelaje, arrancamiento de plumas o picaje en el caso de las aves. Entonces puede, si no se trata, pues sí puede derivar en lesiones ya más de mayor consideración. Ok, pues como vieron amigos, pues esas son las estereotipias y este enriquecimiento pues lo que trabaja es eso, poner al ejemplar a que trabaje su cerebrito, que busque cosas, que vea las cosas, o sea, que salga de la rutina que normalmente está acostumbrado y realice otras cosas que pudieran ser en su estado natural, como es, por ejemplo, buscar el alimento dentro de huecos, de hoyos, y ejercitar su pensamiento prácticamente y evitar estas estereotipias. Okay. Es el trabajo que realizamos ahorita para ver el comportamiento. Entonces nos vamos a retirar del exhibidor, vamos a dejar que salga el ejemplar y vamos a ver cuál es su reacción. Dale, David, ábrele.
Dale. Lolo lo observó. Está buscando exactamente donde los pusimos. Está buscándolos, examinándolos para ver qué tienen. ¿Qué le llama la atención? Los tenebrios. Sí, ahorita como esos tamalitos tienen tenebrios, es lo primerito que está consumiendo, es lo primerito que le llamó la atención. Entonces ahorita va a estar ahí con los tenebrios. Estamos aquí con cotorros, ahí los pueden ver. Vamos a agregar las cajas y les voy a mostrar que para que les llame la atención traigo un poco de semilla de girasol alrededor para que puedan, y adentro está el contenido de alimento. Entonces igual los vamos a colgar. La idea es de que la destrocen y busquen el alimento como si fuera un tronco en la naturaleza. ¿Vale? Adaptando el enriquecimiento para colgarlo. Pero no se tendría en forma rara de... Estamos retirando el enriquecimiento anterior, el cual consistió de hacer unas charolitas con cocos en el cual se le puso el alimento e iban colgadas, entonces ya los animales llegaban y colgaban. También había unas brochetas en este mismo, que es más grande, se le pusieron unas brochetas que era poner alimento sobre el alambre para que ellos los empezaran a quitar, pero pues ahorita ya no lo vamos a ocupar, vamos a cambiar de estrategia, pero los vamos a guardar por si llegamos a reutilizarlos. Entonces ahora sí, comencemos. Oye, vamos a colgar aprovechando estos alambritos que están aquí. Yo quería grabar desde dentro, pero... ¿Te vas a meter? Pues yo decía, ¿no? Para que se vea más bonito, porque se ven puras... Se ven puras rayas. ¡Ah, listo! ¡Acción! Entonces vamos a reutilizar esto, como les había comentado, para que quede aquí colgado. Y esta vamos a ponérselas ahí, anda en ese pequeño clavito que está ahí. Como ya los ven, ahí anda el de... La ventaja de estos animales es que son muy curiosos, entonces esto les va a llamar la atención y pues van a empezar ahí de volada a estar buscando.
Pues vamos a ver cómo se comportan. Ya está, es todo listo. Ahorita pues retiramos lo demás. Retirémonos nosotros. ¡Agárrale! ¿Te cierras? No, no, cierre. Vámonos. Vámonos, que aquí espantan. Ah, sí, graba para ver. ¿Quieres encontrar uno, chavo? Sí, sí, sí. Bloopers, bloopers. Bloopers. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Aquí esperando al David, que traiga las llaves, que las dejó en el área de comida. No las encuentran, anda busque y busque. Y nosotros aquí esperando. Niño, deja de meter el dedo. El niño jugando con los todos los animales. Y Miguel ya estaba todo esperanzado que hiciera su enriquecimiento y no se pudo. Ni modo a comer pepitas nosotros. Los comeremos nosotros. No, pues hay que esperar a que venga el David. Comience la caña. Ajá, ya empecé con la caña. Ah, perdón, ya te vimos. Ay, me también necesitamos en crecimiento para soportar este estrés. Rólalo. ¿Pero así? Pues ya qué. Bien sacrificado. No, me insistió mucho. Gracias. El camarógrafo, sí, claro. Camarógrafo. Con todo gusto. Vamos a The National Geographic. En African Safari tienes tus camarógrafos. Sí, Perico. Cachetes amarillos. Mi luego perico. Cotorro. Pájaro. Ah, bien. Bueno, mientras tengan las llaves, ¿qué más podemos hablar? Algo que tengan una duda para que no les quieran. Sí, dijiste el poquito más de la. Pero te lo está preguntando otra vez, Miguel. Ay, me está preguntando. O sea, no porque seas famoso, tienes que responder así. Por amor. No porque seas youtuber. Bueno, la implementación de esto es lo que nos la puso Marisol. Va, va, va. Marisol así lo tienen que hacer. Vale. Les pasamos el correo de la bióloga Marisol para que le pregunten a ella. No, la verdad. Aquí abajito va a estar el correo. Dudas y sugerencias. Aquí arriba está el correo. Suscríbete aquí. Dale like aquí. Comparte aquí. Dale dedito arriba. Primero arriba si este video te gustó. Mamá, que aquí va a ver. Bueno, pues retomando la pregunta de qué, ¿por qué implementamos esto? Pues, como son animales que están en cautiverio, están en confinamiento, pues es lo que les decimos cuando estamos en el hábitat de Furcio, pues hay que evitar las estereotipias, hay que evitar que los animales se estresen y como ya lo había mencionado el médico, que empiecen, por ejemplo, estos animales, pues lo que hacen es empezarse a arrancar el plumaje.
hay loros, a lo mejor lo han notado aquellas personas que tienen loros de mascota, que hay veces que están, arranques y arranques el plumaje del pecho y quedan pelones. Esa es una estereotipia. Para eso son estos enriquecimientos. Para enfocar su cerebro y su actividad en otra cosa que no sea lastimarse a ellos mismos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplar con estereotipia. Sigue caminando, Quique. Desde hace rato nada más se está paseando ahí enfrente de la jaula. Me siento como el león enjaulado. De ahí viene esa frase de estás como león enjaulado porque nada más andan de un lado a otro. Buen punto, o sea, que es un buen punto, mira. Tienes 10 palomitas. Bubulubo, por favor. Después de 2 horas, encontramos las llaves. Aquí vamos. Y que se truene la llave, ¿no? Está bien espantada. Y ya tiré el cordón. Entonces, ahora sí. Entremos con estos chamacos. A ver. Háganme el favor porque hay que retirar los cocos. Bueno, ahorita están quitando parte del enriquecimiento anterior. Estamos quitando parte del enriquecimiento anterior, el cual se estaba. Eran unas pequeñas. Bueno, dejen que conteste el muchacho. Es el doc. ¿Qué pasó, doc? Dígame. Interrumpes la... Cristóbal Enrique Hernández Reyes. Interrumpes la... La grabación. La grabación, médico.